¿A poco es ahora? Pues güey. Hola gente, estamos numa maratona de lives em função do Malbec hoje, enaltecendo essa grande cepa. E agora vamos entrar ao vivo, ou em vivo, com o Marcelo Pelletti. Eu quero que vai mais live. Daqui a pouco tudo aqui, sobe. Sobe mais cima, jogar. Então eu quero mais de bichinho. Tá pronto, sim. Tá pronto. Hola Miguel, ¿todo bien? Fernando vuelve también, que nos sigue firme siempre. Firme, grande amigo. Yo ya estoy anticipando un poco la fase y probando un poco. Hola Artur, hola Pablito, ¿cómo estás, che? Un saludo, loco. Un brindis. Saludos, Pablo. Sí, vamos a mostrar la botellita. Arturo, estamos castigando un poquito aquí con la Violeta 2011. Ahí está Marcelo. Gustavo. Hola. Hola. Hola, Marce. Hola, Marce. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, che? Un placer saludarte. Un gustazo, che. Tanto tiempo. Va, hace un año o dos, no sé cuánto. Me parece que un año estuviste por acá. Un año. Fue en 2018, final de 2018, por ahí. Claro. Eso. ¿Cómo están? Bien, acá, festejando el Día del Malbec, contentos. Qué lindo. Hasta medio como que también sorprendido de la relevancia que tomó este año, digamos, un poco por el quilombo que hay, y la gente se conectó un montón por este tema de redes, y se metió mucho a hablar de Malbec y a tomar Malbec, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, tengo una por acá, a ver. Tengo una. Pero ahora estoy bebiendo esto. Ah, no, pero es un cañazo. ¿Qué cosecha es ese, Marce? 2013. Qué bueno. Ese está muy bueno. Che, Marce, escúchame. ¿Y cómo la estás llevando ahí? Digamos, ¿cómo estás tomando toda esta situación, digamos, del quilombo que hay del virus? ¿Cómo les pegó a ustedes? Y mira, separando bien las cosas, cosecha, la calidad es impresionante, lo bueno, la calidad, para mí, 18 o 18 plus, digamos, la 18 mejor que la 18, como cosecha, y a nivel humano, un espanto, ¿qué te puedo decir? Claro. No se te puede acercar nadie, no querías que se te acercara nadie por un tema... Lógico, ¿no? El ser humano, si te acercara, era como si fuera, no sé, un extraterrestre, ¿no? Quería decirte nada, nada. Te da temor a todo, ¿viste? Moverse en estas condiciones de trabajo es espantoso. No es humano. Pero bueno, acá estamos. Terminamos la cosecha, estamos por terminar la vinificación. Y bueno, veremos. Están bien los vinos. Sí, nosotros más allá, digamos, de hacer una charla formal, básicamente lo que queríamos hacerte es un saludito. En este día que nosotros consideramos que se está tornando súper especial, saludar a los amigos productores que tanto nos apoyan. Y
y recordarlos en este momento como de una manera feliz, ¿no? Más allá de los quilombos que hayan. Sí, y realmente sí, un día, bueno, una semana linda, una semana intensa, muchos saludos, y va a ser un mes intenso respecto al Malbec. Y te conmueve un poquito porque necesitamos ustedes, nosotros, cualquiera, necesita afecto de alguna forma, un cariño de una forma. Y siempre la copita de vino, en las redes, uno se pone más contento, se pone más expresivo, más sentimental, y bueno, ha sido así, todos los lives que hemos tenido así con mucha gente han sido lives hermosos, mucha experiencia, mucho transmitir, mucho confesar, decir lo que uno siente, y bueno, ha sido linda semana. Y hoy es un día especial, Marcelo, Día Mundial de Malbec. Sí. Vamos a hablar un poco de Malbec y cómo ven su carrera enológica con esa casta. Malbec yo siempre lo veo infinito al Malbec, se pone a hacer muchas cosas y creo que es una... No quiero mencionar la palabra que es una lucha a cuidarlo, porque creo que se defiende bastante bien solo el Malbec. Es más, este año los Malbecs que hemos tenido han sido alucinantes, realmente. ¿Y por qué estaba tomando un blend? Porque hace un ratito también estuve con una escuela brasilera, Seu Vino creo que se llama. Uh-huh. No me acuerdo. Bueno, y Malbec, ¿por qué es un blend? Porque bueno, el Malbec nos hace bien a nosotros... Y le hace bien al blend. El Malbec es un varietal tan dúctil, tan fácil de combinar. Es tan exquisito como varietal y se ha desarrollado tan bien acá en Argentina. Lo encontró un lugar tan increíble que, bueno, no sé si hay varietales que se hayan adaptado tan bien a un terruño como se adaptó el Malbec en Argentina. Y no estoy hablando por la emoción de que es el Día del Malbec, y no estoy hablando por nada de eso. Simplemente estoy hablando porque... hace muchos años que hago Malbec, desde el año 94, y ha evolucionado tanto. Para que tenga una idea, durante los años 90 decían que el Malbec no tenía potencial de guarda. Es verdad. Pero sin saber, teníamos un Malbec que tenía un potencial de guarda, que era la Estrella 77 del papá de Roberto, de Raúl de la Mota, con un potencial de guarda que Michel lo llevaba como una bandera a todas degustaciones de grandes chateaux en Francia, y siempre estaba entre los tres primeros. Y no lo sabíamos. Y después con el tiempo aprendimos mucho, aprendimos a trabajar los viñedos, aprendimos a manejar el agua en los Malbecs, porque el Malbec es un varietal muy complejo a nivel productivo. El Malbec que tenemos en Argentina es un Malbec muy, muy antiguo, con muchos problemas de virosis, muy enfermo. Pero es como cuando nosotros lleguemos a viejitos y vamos a necesitar unas pastillitas para sobrevivir, es así de simple. Y los rendimientos de los Malbecs argentinos son muy bajos por estos mismos motivos. Y bueno, también eso nos permite tener una muy buena calidad de Malbec. Entonces, y a eso sumémosle que Mendoza, como en Argentina, todo lo que es el pie de monte, todo lo que es cordillera de los Andes, todo lo que es cercano a montaña, más alto, más bajo, es la condición para el Malbec, ¿sí? Altura, clima seco, esa altura ayuda mucho con la radiación que tenemos, los suelos, que son suelos por lo general todos drenados, podemos tener algunas dificultades en suelos más cercanos a Cafayate o los Valles Calchaquí, porque es un problema que deficiencia de boro, bueno, no hablemos de temas técnicos, ¿no? Pero siempre dan características impresionantes de distintos... identifica zonas del Malbec. Se ha adaptado también en Argentina que incluso podemos identificar zonas de Malbec, que es lo que tenemos que trabajar. Y ni hablemos con los blends, Estábamos haciendo blends que tengan muy poco Malbec o que tengan la proporción mayor de Malbec. Y siempre algo bueno le da. Y por supuesto está encontrando su compañero, que es el Cabernet Franc. Está encontrando un muy buen compañero de camino. Lamentablemente nos falta plantar mucho Cabernet Franc. Tenemos poco. Pero sería un muy buen compañero. Marce, si apelamos un poquito a la memoria y a tu historia de laburo, ¿cómo fue tu primer encuentro con la variedad?
¿Te gustaba en aquel momento trabajarla? ¿Te parecía? ¿Cómo comenzó esa historia con el Malbec? Tuve una suerte muy grande porque yo tuve un compañero, un amigo mío actual, compañero de facultad, que nos íbamos a, de la universidad, que nos íbamos a estudiar a su campo en la consulta, Laborde de apellido, y su papá era un agrónomo muy reconocido en Argentina, murió su papá, el ingeniero Luis Laborde, que fue el que empezó el censo vitivinícola. Y después estaban alcalde, aparecieron otros agrónomos, pero Luis Laborde fue el que empezó el censo vitivinícola de origen francés. Y yo me iba a la propiedad de ellos al sur, me íbamos con Federico, y bueno, íbamos a estudiar el fin de semana, y en las noches salíamos a cazar, ¿viste? La típica casa de campo con camionetas, luces y las carabinas 22, no cazábamos nada. Pero pasábamos un frío terrible. Y frente a la propiedad de ellos había un viñedo muy antiguo, de don Antonio Filippi, un viñedo plantado por los años, al principio de 1900, y de ahí saco mis primeros 1000 kilos de Malbec. Año 94. También Federico me vendió algo de Cabernet, un Cabernet Sauvignon que ellos tenían, que todavía lo tienen, que tengo el material ese reproducido en la bodega. ¿Antes de laburar en ninguna bodega? Yo quería tener mi empresa. Yo quería tener mi bodega como sea. Era un sueño, o sea, era un sueño. No tenía un peso, pero yo quería tener mi bodega. Entonces, no sé de dónde tenía plata para cualquier... ¿no? Prefería no comprarme una zapatilla, pero prefería comprarme 20 kilos de Malbec. Y empecé con 1000 botellas, así, 2000, 3000. En el año 2001 tenía ya 15.000. En el año 2002 ya eran 30.000. Que ahí justo en el 2001 o 2, esa transición, empecé a trabajar con Caterine y con Michelle. Y actualmente es una empresa que ya también está dentro de Monteviejo, que son casi 470 mil botellas en total. Pero la experiencia de Malbec fue desde los inicios, desde cuando no conocíamos nada de Malbec, desde cuando nuestros viejos, los abuelos, esos inmigrantes, porque Antonio Filippi es un italiano complejo para decidir cómo trabajar el viñedo y cómo cosechar y para bajar kilos. En esa época le gustaba agregar a todo el mundo agua y kilos, ¿sí? Aunque el viñedo sea un viñedo viejo y pobrecito, siempre estaban los racimos, esos racimos. Los viñedos antiguos, el Malbec, tiene una poda que se poda Guyot doble, y los viejos dejaban lo que le llaman la media caña, que es un sarmientito en el medio, porque obviamente no podían perder ningún kilo. Entonces, aparte de lo que producían los bracitos, al medio había una media caña, que era un pitón, un bracito, un sarmiento. Y salía que tenía algo más. Que tenía tres, y me salía algo más y se armaba un pelotón al medio de la planta. Entonces todo eso era, si llovía se podría, obviamente, y si no llovía era kilo. Claro. Entonces hemos aprendido ese Malbec, a conocer el Malbec desde muchos puntos de vista, desde esa época y después evolucionando muchísimo la vitivinicultura, y sobre todo el riego del Malbec, porque hubo una época de moda de estrés hídrico que era espantosa, era decir, bueno, planta, morite de sed, y la llevábamos a un extremo de sed que era muy fuerte, pero no era por una cuestión... algo que fuera a propósito, era por una situación de que queríamos, que era una situación de aprendizaje, ¿no? Claro, obvio. Y nosotros ese aprendizaje lo cortamos en el 2006, que fue un año muy cálido, pero ¿qué pasa? Cálido y un otoño cálido, entonces toda la restricción hídrica en exceso que hicimos, al tener un otoño largo, caluroso, y las plantas no soportaron el ciclo vegetativo. Entonces empezaron a caer hojas, a deshidratar granos, entonces fue una cosecha muy, muy pobre, con mucha pérdida por deshidratación, pero una calidad excepcional. Famosa, famosa, 2006, ¿cierto? Sí, 2006, cosecha cálida, como la 2003, pero el 2003 fue un año más fresco el otoño, como la 2009, quizás, pero ya nos encontró un poquito mejor parados con el riego. Y que en el 2006 los vinos duraron un montón, los vinos del 2006 duraron un montón y... Son vinos muy seductores, son vinos muy seductores, son vinos, el típico Malbec que prueba a alguien a ciega y queda encantado por el dulzor que tiene. Que es el mismo dulzor que puedes encontrar en la Violeta, no sé cuál es la que están tomando, pero es ese tipo de dulzor muy seductor. ¿Estamos tomando el vino? ¿Y cosecha? 2011, Marcel. 2011. 2011.
2011, lo poco que se salvó de las viñedas nuestras pasaron a la violeta. Que se salvó algo importante, que fue la violeta, afortunadamente. Pero el resto, muy poco, porque perdimos muchísimo por granizo. Un granizo muy fuerte a fin del 2010, y prácticamente se perdió casi toda la producción. Sí, Marce, entonces con el paso del tiempo, hoy, hablar de Malbec es como que se te debe inflar el pecho, ¿no? Es como que te debes sentir como muy parte de eso. Sí, sí, te pones malo, ¿viste? Y te pones malo cuando te lo critican. Porque estoy de acuerdo que hay que inventar cosas nuevas, pero en la vitivinicultura no podemos inventar las cosas de un año para el otro. O sea, podemos inventar vinos fácil de beber, estoy de acuerdo, y hay que tenerlos. Pero no podemos reinventar una vitivinicultura. En un año no podemos reinventar un país. Es imposible. Porque imagínense que ese vino no hace mucho que salió al mercado. No, el año pasado fue. Claro, y el 2020 que estamos elaborando ahora se va a vender en el 2030. Así claro. Que, ¿qué más puedo reinventar? O sea, cada bodega tiene su estrategia comercial, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que hay que reinventarse en muchas cosas, hay que sacar vino joven, hay que sacar todo tipo de vino, el Malbec más frescado, más fresco, más fruta, menos color, más color, qué sé yo. Está buenísimo porque eso es identidad de un país y la diversidad de un país. Está bueno eso. Pero cuando ya me dicen el Malbec cansó, y estoy en mis dudas, cansó quizás para alguien que tiene mucha experiencia y quiere probar algo más. Pero, ¿qué me ha pasado? Andate a Denver, a Colorado, o cualquier lugar en el medio de Estados Unidos, y le decís Malbec a un gringo, y te dice, bueno, Argentina. Claro. En realidad ni sabe si es Brasil o Argentina, pero te dice Argentina. Y eso ya es un gran paso. El que empieza a consumir el vino argentino lo identifica por Malbec. Aparte ni por caso... Ni por casualidad va a identificar ni Gualtallarí, Altamira, ni por casualidad. Lo primero que va a ver es Malbec, alias aparte, Argentina. Marce, me parece que hay una cierta también tendencia autodestructiva de nosotros argentinos. Es como la misma cosa que criticar a Messi, ¿viste? Si no, porque no juega bien, que flaco, es buenísimo el tipo. Yo creo que hay mucho. Y encima el Malbec en blends es terriblemente exquisito. El Malbec en blends es muy exquisito. Entonces, últimamente todo lo que tenemos en bodega nosotros, y calculo que muchas otras bodegas, todo lo que hay en bodega, es muy buena lo que va a suceder a nivel calidad. Estoy seguro porque vienen muchos blends, muchas cosas nuevas, muchos, incluso el Cabernet Franc, incluso, bueno, el mercado no es fácil hoy día en el mundo, no es mundo por las crisis. Entonces el vino, al no ser una bebida de primera necesidad, es lo primero que se castiga. Y este año, con la crisis que va a haber y los grandes mercados se van a resentir con una posible caída de la economía de 5 puntos, bueno, ¿qué les voy a explicar a ustedes si son más negocios que yo? Bueno, la primera prioridad que va a bajar, y lo primero que se va a dejar confundir, consumir es vino. Y bueno, hay que seguirla peleando, es así. No solamente para él, no es para el vino solamente, para muchas cosas, ¿no? Marce, mismo así, nosotros lo que queríamos hacer era hacerte un llamado, darte un saludo, recordarte en estos días especiales y simplemente no dejar de pasar en alto, digamos, de poder hacer un brindis contigo por el Día del Malbec. Un placer enorme. Todos los quilombos que hay, estamos contentos, queremos estar más contentos todavía y queremos saludar a los amigos productores, ¿sí? Un placer y gracias por lo que ustedes hacen ahí en ese lugar, en la frontera. Hay países que me gusta, bueno, ustedes están en el límite, pero Brasil, por Leo, ¿no? Brasil es un país que me, siempre que mi esposa queremos viajar o pasamos por Brasil, el afecto que tiene el Brasil, nos sorprendió algo muy importante y eso habla muy bien de la gente, el afecto que la gente tiene por los niños. O sea, he viajado con mis hijos y cómo se tratan a los niños en los aeropuertos, que vas a otros países europeos, qué sé yo, y un niño es una molestia, ¿no? En Europa, por lo general. Vos pasás por Brasil y decís, prácticamente te los alzan y te ayudan, es increíble. Y eso habla muy bien de la gente de Brasil, el afecto, esa sensación afectiva que ellos viven y la sensación demostrativa hacia todo, y el afecto que demuestran hacia los argentinos con el vino. Es un placer recibirlos acá en Mendoza, a los brasileños. Es un placer, es una belleza recibirlos.
Y bueno, y van a seguir siendo los primeros en fútbol también, eso estoy seguro. Ahí no me dejes así porque estoy acompañando a unos cuantos brasileros y acá estoy totalmente visitante. No, pero es real. Una vez tuvimos una charla sobre wine rock. Sí. Cuando pasar todo eso, pandemia, todo, que volvió al normal, cuando hacer tu wine rock de nuevo, y la charla que tuvimos, hacer un wine rock en frontera también. Sí, sí, se quedamos y yo hablé con varios músicos, no hay ningún problema. Ah, bueno. He hablado ya con algunos de los músicos amigos y podríamos hacer algo pequeño para comenzar. El tema es que el tamaño en Brasil, pequeño para nosotros y pequeño para un brasilero, son cosas distintas, ¿no? Para mí pequeño es una cosa de, no sé, 300, 400, 500 personas, y cuando he hablado con algún brasilero me dice, no, 5, 6 mil personas. Depende de lo que sea pequeño para cada uno, ¿no? No, pero vamos a laburar y vamos a hacer alguna cosa sobre eso. Dicho. Me encantaría. Con mucho gusto, con mucho placer. Y quiero ir al restaurante ese que fuimos, que está, no me acuerdo. ¿Cómo? Nos fuimos a comer un asadito. Sí, que es quise. No. Digamos, en Brasil. Sí, en Brasil. Boisão. Qué rico, exquisito. Muy bueno. Marce, no me olvides. Te agradecemos mucho, mucho la llamada, el gesto, el tiempito. Y nada, te mandamos un abrazo grande, loco, que sigas muy bien. Un placer. Y gracias por el llamado. Y fuerza, arriba el ánimo. Hasta luego. Chao, che. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Adiós. Entonces, gente. Conversamos com o Marcelo Pederich agora e ainda temos mais dois enólogos produtores da Argentina para falar, que é Gerardo Michelini, e ao final da noite a gente vai falar também com um enólogo muito conceituado na Argentina, que é Pepe Galão. Até mais. Tchau, boa tarde. Eu sou Pascal.